chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar nuestro último taller de manualidades referente a la Navidad. Y qué mejor manera de despedirnos realizando una tarjeta navideña y poderla pues compartir con nuestros seres más queridos. Bien, ¿qué les parece si damos inicio a nuestra clase del día de hoy? Bien chicos, para realizar la tarjetita navideña necesitaremos una cartulina de este tamaño, que es un cuarto de cartulina. Y bueno, voy a utilizar en esta ocasión un color celeste o turquesa, pero que ustedes de repente pueden utilizar el color que más les agrade, pero que pueda combinar con el color verde, ¿sí? Lo que haremos es doblarlo en dos partes. Vamos a doblarlo en dos. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra tarjeta en sí, la base ya doblada, vamos a coger una hojita verde. Una hojita verde. Y lo que yo deseo hacer es... igualito, lo doblaré en dos. Doblo en dos. Esta es una hojita A4. Lo doblo en dos. Y lo único que sí voy a necesitar es la mitad, nada más. Así que cortamos. Bien, ahora nuevamente voy a doblar en dos. Voy a hacer es utilizar un lápiz o un color y vamos a dibujar la silueta de un árbol. Para esto calcularemos que no se salga de nuestra tarjetita. Solo hay que hacer flecos. Así. ¿Se lo pueden ver? Listo. Bien, lo que haré, simplemente lo voy a recortar. Listo. Y luego lo abro. Y aquí tenemos nuestro arbolito. Y está perfecto. Una vez que lo he terminado, voy a utilizar un plumón indeleble. ¿Y qué voy a hacer? Solamente voy a hacer unas líneas para decorar mi arbolito. Así, ¿eh? Lo que voy a hacer es que voy a colocar mi arbolito. Bien, le colocaré pegamento y lo voy a pegar. No voy a pegar todo el arbolito, solamente voy a pegar una parte de este, que será así. Listo. Y ahora que ustedes me preguntarán, ¿y qué hago con lo demás? Pues simplemente lo voy a recortar. Mi tijerita y corto las puntitas que quedan. Okay. Bien, ahora lo que voy a realizar es voy a recortar circulitos con los retacitos que tenga pues de papeles que he trabajado. Vamos a recortar circulitos y vamos a pegar las bolitas en nuestro arbolito. Bien, aquí yo ya tengo los circulitos recortados. Ahí están, ¿ven? Ahí tengo los circulitos recortados. Ahora, si no tienen de repente hojas así de colores, ¿no? Que les ha quedado, pueden utilizar también lo que es este... pueden utilizar lentejuelas, por ejemplo. Porque a veces venden lentejuelas, así, como estas. Y también pueden colocarlo y decorarlo, no hay problema. Pueden utilizar también estrellitas también, hay lentejuelas en estrellitas, también pueden utilizar eso. Y lo que haremos, empezaremos a pegar los circulitos en todo nuestro arbolito. Voy a comenzar de abajo
y así sucesivamente iré pegando. Bien, una vez que hayamos terminado de pegar los circulitos, vamos a utilizar un pedacito de papel amarillo y vamos a recortar una estrellita. Si desean, pueden utilizar cartulina escarchada o simplemente también pueden comprar una estrellita adhesiva y pegarla. Aquí lo importante es de que nuestra tarjetita quede lo más linda posible. Ahí está, ya recorté una estrellita. Y ahora lo que voy a hacer es colocarlo aquí en la puntita de nuestro cuadro. Echamos pegamento y lo pegamos. Y para que tenga, o para hacerle la silueta, solamente vamos a utilizar un plumón de igual manera y vamos a ir marcando los contornos. Así. Y listo. Ahí prácticamente tenemos todo listo. Ahora, lo que voy a hacer es un pedazo o un retazo que yo tenga de hoja color negra o cartulina negra, voy a recortar tiras y ahorita les voy a explicar para qué. Bien, una vez que he terminado de cortar las tiras, más o menos 4 tiras he cortado, ¿qué voy a hacer? Pues voy a colocar pegamento en el centro de mi tarjeta. Así. Y colocaré una de las tiritas. Una vez que he colocado la primera tirita, pasaré a hacer lo mismo en los costados. Igual recorto. Y haré lo mismo en este lado. Ahora, una vez terminado, voy a pegar nuevamente aquí y completaré. Así, ¿eh? Y aquí haré lo mismo. Eso. Así. Bien. En realidad lo que estamos haciendo pues es una ventanita. Ahora, si desean, también pueden hacerlo de color marrón estira, no hay problema. No hay problema, chicos. Ahora, de igual forma, voy a buscar el centro de mi tarjeta. Buscar el centro. Buscamos el centro y también hacemos lo mismo, colocaremos una tirita. Así, ¿ven? Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es igualito. Un plumón. Ustedes, si tienen un corrector, pueden, por ejemplo, escribir la palabrita. Yo voy a escribir Feliz Navidad, pero lo voy a hacer con mi plumón negro. Ahí está, hago unas bolitas en final de cada línea. Ahí está. Ya lo coloqué. Ahora lo que voy a hacer es, como tengo lentejuelas, voy a, o también saben que pueden poner copitos de nieve. Copitos de nieve pueden colocar también. Haces ahí en lentejuelas. Voy a utilizar estas lentejuelas que tengo aquí y las voy a colocar de manera que se quede, que podemos llenar nuestra ventanita. Bien, aquí ya coloqué, miren, ahí está, y pueden ver, ya le coloqué las lentejuelas. Ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer un lacito con un pedacito de cinta navideña y lo vamos a colocar aquí en el centro de nuestro arbolito, aquí en la parte de abajo, y pues
chicos, de esta manera hemos terminado nuestra tarjetita navideña, así que espero que les haya gustado mucho, así que no se olviden de mandarme sus evidencias en la plataforma y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Bien chicos, de esta manera yo me despido, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por haberme permitido ingresar a cada uno de sus hogares y ser parte de este año lectivo 2020. Bien, solamente desearles unas felices fiestas y hacerles recordar de que sigan desarrollando y explorando sus talentos que cada uno de ustedes posee. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos chicos, chao.